tardes para todos. Espero que estén súper bien. Estamos iniciando nuevamente otro encuentro del módulo del curso de liderazgo organizacional. Espero que los materiales de la semana hayan sido interesantes, lo que tratamos de ir compartiendo las experiencias de cada uno. Hoy justamente estuvimos mirando un poquitito las respuestas de los compañeros, las compañeras. Y hoy lo que nos convoca es tocar el tema referente a tres puntos específicamente, que serían la comunicación, que sería el conflicto y como último punto, son tres ejes: comunicación, conflicto y negociación. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál sería la razón por la cual tocamos estos puntos? Y bueno, dentro del propio liderazgo y ciertas actitudes y aptitudes que tiene que tener todo líder y todo jefe de equipo y todo seguidor también, identificar esas cuestiones. Entonces, nos toca abordar esos puntos que yo creo que para ustedes, para todos nosotros, va a ser súper interesante a medida que vayamos conversando, porque esto más bien será un conversatorio. Vamos a estar viendo estos puntos, donde ustedes pueden hacer también sus preguntas en el chat, y luego vamos a tener momentos para conversar y para hacer nuestro encuentro tan ameno como viene a ser, como seguramente va a ser ya una tradición entre nosotros, ¿sí? Entonces, le doy la más cordial bienvenida y quiero presentarles a la profe Silvia Núñez, que también ella se va a presentar, ya es funcionaria de la Secretaría de la Función Pública, y también nos acompaña la profe Alice Aracho, y él va a dejar a Roque Silva, porque también tenemos como componente transversal a cada curso ir incorporando el idioma guaraní, ¿sí? Entonces, sin mayores preámbulos, cedo la palabra a la compañera Silvia Núñez para que desarrolle con ustedes y comparta con ustedes todo lo concerniente al módulo de comunicación. Muy buenas tardes. Les saluda la licenciada Silvia Núñez. Hoy voy a estar acompañándoles en el módulo de la comunicación. Y para arrancar, en honor al tiempo, querría ver si alguien me podía ayudar de acuerdo a los materiales que estuvimos facilitando en esta semana. ¿Qué se entendió? ¿Qué es comunicación? Si sí, Adre Pepe, perdamos, ¿verdad? La vergüenza, a ver si alguien podía ayudarme. Voy a barrer un poquitito y rememorar, ¿verdad?, todo lo que estuvimos, de acuerdo a los materiales que estuvimos en esta semana leyendo. Perdón, profesora Silvia, querría aportar nada más a lo que usted estaba mencionando. Considero que la comunicación sería la transmisión del mensaje que quiere realizar una denominada persona, ¿verdad? Que se le llama comúnmente como emisor y, por supuesto, la de poder transmitir el pensamiento para esa otra persona que sería el receptor, ¿verdad? Dentro de ella hay varias formalidades de comunicación, como ya lo estuvimos leyendo en los materiales que fueron proporcionados por vuestra cátedra, como ser, por ejemplo, la comunicación visual, la comunicación persuasiva, la comunicación verbal, no verbal, etcétera, etcétera. Y de las herramientas, de la forma de cómo llegar a transmitir esa comunicación. Excelente, Ángel, excelente. Y un punto muy importante es que la no comunicación no existe. No existe porque todos necesitamos transmitir, compartir objetivos, nuestras ideas, en donde una buena comunicación es esencial para la eficacia de nuestro equipo de trabajo, para cualquier organización, cualquier institución. Sin embargo,
tenemos la mala comunicación, que es probablemente hoy día una de las mayores causas de conflictos entre las personas y entre nuestro equipo de trabajo. Y cualquier idea, tengamos presente, cualquier idea, por buena que sea, cualquier decisión, es estéril hasta que transmitimos y que los demás o que nuestros colaboradores comprendan. Nosotros, los líderes, tenemos que relacionarnos con nuestro equipo de trabajo, por eso es importante conocer cómo podemos hacerlo. Para ello, a mí me gustaría contextualizar un poco los elementos de la comunicación que esta semana estuvimos ya interiorizándonos. Un ejemplo rápido sería, como elemento de la comunicación, en primer lugar, el emisor. En este caso sería yo que estoy proporcionando la comunicación. Tenemos también otro elemento importante que es el receptor, ustedes que están detrás recibiendo esa información. Y todas las cosas que vaya diciendo vendría a ser ese mensaje, esa información que va de mi parte. Para ello también es importante tener presente como elemento que hay un canal que es el medio por el cual está siendo transmitido ese mensaje. Como ejemplo tenemos ahora nuestro canal, sería esta conexión de internet, la plataforma Zoom. Y otro elemento que forma parte de nuestra comunicación, muy importante, es el código, que en este caso sería, como ejemplo, el habla castellana, nuestra lengua, nuestra rica lengua guaraní también. Y el contexto, otro elemento dentro del proceso de nuestra comunicación, es el contexto, es la situación en que se da esa comunicación, en nuestro ambiente de trabajo. En este caso, yo aquí en una sala, y ustedes ahí a través en su oficina o en sus casas. Y por último, el proceso, dentro del proceso de la comunicación, un elemento sumamente importante es el feedback o a lo que llamamos la retroalimentación. En este caso, sería la contestación de lo que recién el compañero Ángel nos estuvo brindando, de la retroalimentación de lo que él concibió, el mensaje de acuerdo a todos los materiales, como también podría ser otro elemento de retroalimentación, los mensajes que vamos escribiendo a través de nuestra plataforma. Y en la comunicación tenemos dos tipos. ¿Cómo escuchan? Tenemos la verbal y la no verbal. En la verbal, repasando, puede ser oral o puede ser escrita. En la oral sería cara a cara. En la verbal es mucho más rápido, mucho más rápido. También para la retroalimentación. Y la escrita, como ejemplo, tenemos los memorándum, los circulares, los comunicados, los correos electrónicos. Pero vayamos acá al tipo de comunicación no verbal, que vamos a dar énfasis a este tipo de comunicación, que es la comunicación transmitida sin las palabras. Es el lenguaje corporal, los gestos, nuestra expresión facial, también la forma que nos expresamos. Y hoy, la importancia en la comunicación no verbal. El buen uso de esa comunicación no verbal también nos permite ser claros, coherentes, eficientes a la hora de comunicar. Demuestra también confianza. Y un punto muy importante: la comunicación no verbal, hoy en día, a través de este gráfico, vemos que la importancia de lo que decimos es solamente el 7%.
La forma en cómo lo decimos, el tono de voz, vendría a ser el 38% dentro de una comunicación prevalece. Y el más importante es la parte visual, es comunicarnos visualmente, que sería la comunicación no verbal. Y es lo que hoy decimos, las acciones dicen más que las palabras. Hoy, en la situación que estamos viviendo, ¿verdad?, con el tema de la pandemia del COVID, vemos que de repente los compañeros nos dicen, con mi tapabocas no me va a entender, no sé para qué te hablo, para qué me río si no me va. No, con los ojos nosotros transmitimos. Por eso hay aspectos que es importante tener en cuenta en el momento de comunicarnos. La postura, la mirada, nosotros con la sonrisa, nosotros aún con el tapabocas, con la sonrisa, los ojos, ¿verdad?, guiña, transmitimos. El espacio, tener en cuenta el espacio, la distancia que tenemos que tener, que mantener, porque eso habla mucho en cuanto a si es una relación personal, una distancia menor, una relación profesional, una mayor distancia. Son puntos, tipos que tenemos que tener presentes, también la voz, el silencio, las pausas. Y otro aspecto muy, pero muy importante, nosotros líderes, es nuestra apariencia, nuestra presentación, el vestuario, nuestro cuidado personal. Y por último, un aspecto muy, pero muy importante es que cuando nos comunicamos, transmitamos la actitud positiva. La actitud positiva, y aquí podemos ver unas 10 frases de actitud positiva que nosotros podemos transmitir a través de nuestra comunicación verbal y no verbal. Me gustaría arrancar por la frase más difícil para todos, que es el estoy equivocada. Es duro siempre admitir que nos equivocamos, pero también admitir que nos equivocamos crea esa oportunidad para aprender, que inspira al otro, inspirar a que podemos cambiar de forma positiva. Después la frase lo siento. Siempre es fácil defender nuestra posición, culpar a la otra persona, eludir las responsabilidades. Tenemos en la vida, en la práctica, que tenemos personas que siempre son líderes por los cargos, pero eluden la responsabilidad, ¿verdad? Y eso es cuando se elige un camino negativo, en lugar de tomar esa decisión de ser siempre positivos. Esa habilidad de disculparse refleja que tenemos también empatía con la persona que trata con nosotros, con nuestro colaborador. Que un ratito, tenemos, profesora, por los sentimientos de otros. Profesora, un ratito, me disculpa. Su presentación quedó en la primera lámina. ¿Perdón? Su presentación quedó en la primera lámina, no está cambiando. Un momentito. La primera lámina. No podemos acompañar. Ya. ¿Eh? Un momentito, por favor. ¿Allí pueden ver? ¿Sí? Sí, sí, se ve. Puedo observar. Sí, se ve. Se ve. Perfecto. Disculpen. Bueno, continuamos entonces. La actitud positiva.
Es como en principio, hace un ratito estaba diciendo, comentando que es siempre difícil, en lugar de defender nuestra posición y de tratar de hallar algún culpable, podemos tener empatía en lugar de criticar o ser humilde en lugar de ser arrogantes, ¿verdad? Tratar de ver las cosas desde el punto de vista del otro. Y un tercer punto, la tercera frase es la palabra tú puedes. La palabra no se puede, el vocabulario no se puede, no existe, no debe existir en el vocabulario de un líder. Esta frase es definitiva para mí en mi vida. Me siento afortunada de que, porque el vocabulario tú puedes fue una de las frases positivas en que mis padres, mamá, papá, siempre utilizaron para animarme. Y este vocabulario yo lo conservé siempre y hoy día lo utilizo con mis hijos, con las personas que están a mi alrededor. Valoro y tratar de incentivarle que cumplan ese potencial que tienen. Recordemos que también que esa actitud contagia a la persona que está a nuestro lado, a nuestro equipo, a nuestros compañeros de trabajo, que son las personas que nos apoyan. Y esa habilidad de que nosotros, de poder hacerlo. Tenemos una perspectiva, me gustaría compartir con ustedes, del tratar o llorar. Nosotros podemos poner a las personas en dos categorías. La persona quienes están dispuestos a intentar, o podemos estar del lado de quienes prefieren no intentar. El sentarse a llorar por lo que le tocó en la vida o criticar a las personas que intentan. Podemos ver, podemos posicionarnos en esas dos categorías. Y nosotros los líderes debemos formar, animar, apoyar, porque es asombroso ver que ese un poco de ánimo puede, todo lo que puede hacer. Es importante estimular esa actitud del tú puedes al compañero. Y otro punto muy importante es el creo en ti. Nosotros no podemos lograr nuestras metas sin creer que nosotros mismos podemos. Otro punto, el gracias. La gracia comunica, el comunicar, el gracia comunica que apreciamos el trabajo bien hecho, el esfuerzo, el tiempo de alguien. Y por honor al tiempo, el amor en lo que hago y el amor en el servicio. Arranquemos, nosotros somos servidores públicos. Nosotros debemos demostrar que de todo lo que hacemos, nosotros servidores públicos, realicemos nuestro trabajo con gusto y irradiemos esa actitud positiva. Arranquemos siempre, como digo, es el amor a nuestro país, a nuestra tierra, ¿verdad? Porque el poder es servicio. Iríamos. ¿Qué pasa? ¿Pasa? Sí, pasa. Bueno. En la comunicación, en nuestra organización, tenemos dos tipos de comunicaciones. Tenemos la comunicación, estuvimos repasando la comunicación interna, que es lo que ocurre dentro de ella. Es lo que se realiza a través de reuniones, comunicados, y la inducción es el primer paso de una comunicación interna.
Después tenemos también la comunicación externa, que es ese proceso comunicativo que damos a conocer lo que es nuestra institución por fuera. Cada institución hoy en día cuenta con un área muy importante que es la dirección de comunicación, que tiene que ver más bien con la imagen de lo que proyecta nuestra institución. Y como ejemplo, aquí tenemos las notas de prensa, los comunicados, la página web. Y en nuestra comunicación interna se deriva en dos vías, en dos brazos, que es según su formalidad y según su direccionalidad. En nuestra comunicación interna, en nuestra institución, tenemos la formal, que es lo que todos llamamos por las vías correspondientes o los canales jerárquicos. Y la comunicación informal, también que hoy en día tenemos, es la que no está definida por la estructura organizacional. Sería, nosotros como ejemplo aquí, nosotros en la CFP manejamos el SPAR, están los grupos de WhatsApp, que también es importante manejar porque es una herramienta de comunicación que de repente llega mucho más rápido la información, pero con medida. Y tenemos la comunicación interna direccional, que es la descendente y la ascendente, y la lateral o la horizontal. En la descendente, la que fluye es de niveles jerárquicos superiores a los inferiores, por ejemplo, la máxima autoridad se dirige a los directores de área, a los jefes de departamento, a todos los colaboradores, a todo el plantel de funcionarios, de servidores públicos. En la comunicación ascendente, circula de los subordinados, de nuestros colaboradores a los superiores. Y va continuando así de la cadena jerárquica. Un ejemplo sería nuestro asistente, nuestro técnico, a su jefe de departamento o a su director de área. Y como comunicación horizontal, es lo que llevamos acá. La comunicación horizontal la utilizamos generalmente para coordinar nuestros procesos. Y como ejemplo, en el área donde formo parte yo, en la Secretaría de la Función Pública, nuestros procesos administrativos. Ahí se coordinan los procesos. Se lleva a cabo la comunicación entre el nivel jerárquico organizacional, jefe de departamento a jefe de departamento. Por otra parte, tenemos las barreras de la comunicación eficaz. Barrera de comunicación eficaz es, tenemos el ejemplo del estar filtrado, que donde se manipula esa información, ya sea por el colaborador o por el director, para demostrar que la parte que es, para que entiendan manipular esa información, para que se entienda que es ver, demostrar el lado más favorable. Tenemos también la percepción selectiva. Otra barrera de comunicación eficaz es nuestras emociones. Más atrás había hablado de la empatía. Otra barrera de comunicación es, de acuerdo a cómo venimos nosotros hoy a trabajar, el estado de ánimo. De repente eso interfiere en nuestra comunicación. También tenemos la otra barrera de comunicación, la semántica, el lenguaje. A esto referimos cuando es la definición de ciertas palabras. Una persona entiende, tiene un concepto de ciertas palabras y otra persona, de acuerdo a su formación, tiene otro concepto, otras palabras, y ahí empieza la distorsión. También otra barrera de comunicación eficaz es la sobrecarga de información. Nosotros como, de repente, líderes, o llevamos, somos cabeza de algún equipo de trabajo, no nos damos cuenta, no medimos, viene sobrecarga la información, pedido, y eso de repente no le da tiempo a nuestro colaborador de procesar esa información en un tiempo.
Después tenemos la falta de credibilidad de la fuente. Es algo muy también relevante que cuando un líder carece de credibilidad por su personalidad o no es de confianza, ese mensaje no llega, no motiva a la persona que está a nuestro lado. Y vayamos a buscar entonces las acciones para mejorar la comunicación. Una de las acciones que tenemos acá es establecer esos canales de información, definir en nuestra organización, en nuestro equipo de trabajo, en nuestro departamento, cuáles son los canales que utilizamos, que van a ser veraces en cuanto transmitimos la información. También la disponibilidad de información. Tener un líder debe manejar información, debe asesorarse, debe estar en constante aprendizaje. Y también cuando comunicamos, evitar esa ambigüedad, esos dobles conceptos, ser claros. Por otra parte, acá tenemos las acciones para mejorar la comunicación ascendente y descendente en la función pública. Cuando arrancamos hablando de la comunicación interna, yo les había comentado que la inducción es la primera comunicación interna que existe en una institución, en una organización. Y hoy día es importante que el funcionario, el servidor público, maneje información, conozca lo que es la administración pública. Hoy día muchos funcionarios están en desconocimiento de lo que es su institución, su estructura orgánica, la ley de creación, la... Por eso es importante, como dije, como punto de la inducción. La Secretaría de la Función Pública facilita un material de apoyo, que es el manual de inducción. También tiene informaciones en cuanto a lo que sean los protocolos. Por eso, como dije, es importante que el líder, la cabeza de departamento, de área, maneje la información, esté en constante aprendizaje. Y en la página web de nuestra Secretaría de Función Pública tenemos también en la plataforma la caja de herramientas, que allí podemos reunir todos los materiales de apoyo en cuanto a lo que sea los protocolos, como también material de apoyo para conocer lo que es la administración pública a través del manual de inducción, que es la relación entre Estado y Gobierno. Otras acciones para mejorar la comunicación está nuestra reunión de trabajo. La reunión de trabajo, organizar una reunión, ver, coordinar con nuestro equipo de trabajo en la semana. También está otras acciones para mejorar nuestra comunicación. Está la recompensar, la compensación, ya sea la motivación remunerada o no remunerada. Otro problema de comunicación es de repente que en nuestras áreas, en la institución, muchos servidores públicos, compañeros, no conocen la tarea que hacen otra área. Y de repente es lo que surge esa falla de comunicación, no conocen la realidad institucional. Es importante que nosotros nos empoderarnos de lo que es nuestra estructura, nuestro presupuesto, porque eso de repente surge los chismes en pasillo, no hay para tal cosa para pagar, y eso empieza a crear un ambiente que después se escapa de las manos. Después tenemos la otra forma de recompensar, están las estructuras no remuneradas que utilizamos los líderes, que es la capacitación, en este caso, la formación. Y por último, redondeando para una comunicación eficaz, habíamos leído la escucha activa, la empatía. Entonces,
cuando nos comunicamos, es importante tener estos puntos, establecer el contacto ocular, evitar esos gestos distractores, preguntar. Y aquí, por último, para dar cierre, es un líder que en mi vida yo le tomo como líder, ¿verdad? Como ejemplo, y es lo que es el Papa Francisco. Y es lo que él, una frase que él siempre dice: el verdadero poder es el servicio. Nosotros, como servidores públicos, debemos eso, ¿verdad? El poder es servicio, de acuerdo al servicio. Nosotros prestamos con las ganas la ciudadanía, o sea, que tratar con ese servicio, el buen servicio, nosotros vamos a cambiar ese concepto erróneo que muchas veces la ciudadanía tiene por lo que es el funcionario público. Y bueno, ya quiero redondear, ahora vamos a compañero Rondel, no sé si hay alguna consulta, algo. ¿Algunas experiencias de los compañeros o compañeras que quieran comentarnos? Estuvimos viendo en el transcurso de la semana en el foro que muchos compañeros, compañeras de diversas instituciones, algunos afirmaban de que existía un sistema interesante de comunicación y que era efectivo. Y muchos también compañeros de otras, de diversas instituciones a nivel país, también hablaban de que existía una dificultad o un problema, digamos, a nivel comunicacional. Entonces, también para nutrirnos nosotros y enriquecernos en materia de conocimiento, de experiencia, sería interesante conocer un poquitito la visión y la situación de algunos compañeros, compañeras que quieran compartir unos minutitos para que yo les ingrese, digamos, a comentarle un poquitito el tema que a mí me corresponde hablar un poquitito con ustedes hoy, que sería conflicto. Antes de entrar en eso, para decir que alguien quiere comentar algún punto o alguna consulta para la profe Silvia. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas, sí, te escuchamos fuerte y claro. Yo simplemente quería hacer un comentario con relación a la pruebita que nos dejó en la plataforma, donde el último ítem dice lo mismo con otro término, pero en lo que dice el material es lo mismo. Pero sin embargo, considera era falso verdadero, y considera falso porque no está escrito con los mismos términos. Yo quisiera, invito a que se revise a solo efecto de justamente la exponente estaba diciendo, era muchas veces los conceptos difieren y por ahí se distorsiona la comunicación, y en ese sentido sugiero que se revise por el último de los 10 ítems, que se revise por el 10 y el material y se haga el cotejo para ver que dice lo mismo, pero sin embargo pone como falso. Gracias. Gracias a vos, compañero. Buenas tardes. Alice. Sí, voy a hablar un ratito. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Francisco. Agradezco mucho tu consulta. Y realmente entiendo la pregunta a la cual te referís. Y en realidad, es falsa esa respuesta, porque decía que creo que te referís a la pregunta que habla de la fuerza de la motivación es igual al producto por el incentivo o la expectativa de su logro. Y en la definición decía la suma, y suma no es igual a producto. Entonces, por eso esa respuesta es falsa, si es que te referís a esa respuesta, ¿verdad? O a esa pregunta del cuestionario. Si es que te referís a otra,
podemos releerlas. ¿Me puedes aclarar, por favor, si es a esa pregunta que te referías en específico? Sí, efectivamente, y la sumatoria concluye en el producto, sí. Por eso es el mismo, sino el concepto es lo mismo, solamente se escribe de otra manera. Claro, pero es suma, dice suma, justamente era una cascarita de banana eso, a ver si se percataban de que en realidad decían la definición que es el producto. Castellano nomás, no es cascarita de banana, nada, no. Hola, porque levanté mi mano y nadie me hizo caso, entonces voy a ser un poco atrevida. Te escuchamos. Bueno, soy la licenciada Mirta Careaga y estoy como alumna en este curso que me encanta. Hablar de liderazgo organizacional es un tema, pero bastante lindo. Yo me inicié, como dice, en este tema, de lo que estaba diciendo el compañero recién. El nombre de él dice ahí, Mirta Bazán, yo no sé el nombre de él. Yo creo que muchas veces está en la interpretación, porque si él está diciendo en el ítem 10, para mí en el ítem 10, porque cambia, pues, ¿verdad? Entonces al cambiar, a mí no me da para el 10 ese tema. Pero yo digo nomás, muchas veces está en la interpretación de los conceptos. Ese nomás, pero para no alargar, yo me voy a abocar más en el tema de comunicación. Claro, el tema es, el tema es excelente. Y dado que muchas veces la falta de comunicación es lo que muchas veces nos manda a otros espacios, a otros momentos, ¿verdad? Generalmente los que dependemos de una dirección, dependemos del mismo director o de repente el jefe, ¿verdad? Y cuando ahí pues entran muchas cosas a verter, por ejemplo, las costumbres, los caracteres, los problemas personales, ¿verdad? Y este que ustedes están dando, que lanzó la Secretaría, es un tema pero reambicioso, porque a todos nos toca hacer una llaguita, ¿verdad? Porque a veces nos vamos con ganas para trabajar y después te das cuenta que tu jefe vino con un humor de mil demonios, entonces como que te dejó allá en el tapete el bobo, ¿verdad? Y yo me doy cuenta, y si vamos a irnos a la función pública donde dice en el primer contenido, yo recuerdo que en ese primer contenido del que hablaba el video de Cantinflas, es que me encantó desde toda la vida de verle a Cantinflas cuando él demuestra cómo es el funcionario, ¿verdad? Es que todos nos basamos en eso y todos dependemos de todo, ¿verdad? Y generalmente, y eso no solamente en el funcionariado, sino también entre los mismos compañeros de trabajo, sean escuelas, instituciones o empresas, en donde sus problemas personales lo llevan hasta el lugar de trabajo. Yo creo que, y digo firmemente, que una vez que aprendamos a discernir esa situación y separar nuestros problemas personales, yo creo que muchas cosas se van a solucionar, ¿verdad? Porque y se nota más en el funcionariado, ¿verdad? También se nota en los docentes mismos, cuando a veces se va llegando y ni siquiera hola le dice a una mamá que está sentada en la calle o en la vereda, ¿verdad? Y lo mismo pasa con el funcionario que entra con su termo en la mano y lo primero que hace es tomar su mate o su tereré y no le da pelota al que está del otro lado, que estuvo en la fila desde las 6 de la mañana, ¿verdad? Y bueno, a eso nomás quiero. Cuando dice comunicación eficaz, yo creo que sería esa parte lo más importante que todos como seres humanos tendríamos que aprender a discernir, separar y conjugar. Bueno, eso era poquitito, era mi pensar. Y después cuando entremos en el tema de los contenidos, de los trabajitos que venimos alzando en los foros, yo tengo una pequeña, gran inquietud que después me gustaría comentarles un poco, ¿les parece? Y bueno, hasta ahí es mi pequeño y gran aporte, ¿sí? Gracias, Mirta, gracias. A ver si alguien más. Con su permiso, profesor Ronnie y profesora sí. Silvia y de los demás compañeros y compañeras,
La verdad que yo en particular me adhiero de determinada forma de lo que me antecedió, ¿verdad? En la palabra. Y a la par yo querría agregar un poquito de que una forma de comunicación que muchas veces los contribuyentes perciben en el momento de estar a la sazón de ese recibimiento que es del servicio público, es justamente la empatía, ¿verdad? ¿Y en qué momento la empatía? En el momento de que acá hay dos pilares distintos, ¿verdad? Dentro de nuestra posición como funcionario público, nosotros cumplimos un horario terminado, tenemos una, por decirlo así, un estándar de actividades por medio y nos abocamos directamente a darle cumplimiento a la misma de un modo a que esto sea en constante desarrollo, ¿verdad? Pues me adhiero a lo que había mencionado dentro del video de Cantinfla, que decía, por ejemplo... Ángel. Sí, perdón. Ángel, un momentito. Sí. Le pedimos a Sonia que deje de compartir su pantalla, por favor. Ah, bueno. Gracias. Ah, disculpen. Seguí nomás, Ángel. Ah, bueno, con su permiso, entonces. Entonces, decía uno de los puntos del video, la falla en la administración frenan el desarrollo, el progreso de la democracia. Y tiene toda la razón en este aspecto cuando Cantinfla lo mencionó. ¿Y por qué? Porque evidentemente el compromiso no... Es decir, esperamos mucho, por ejemplo, de parte de la cabeza o de las autoridades que hagan por nosotros, cuando en realidad nosotros somos los que tenemos que hacer en forma de trabajo de hormiga, como decía una compañera en su oportunidad, el respectivo desarrollo y ello que sea contagioso, ¿verdad? Dentro del espectro del liderazgo, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de este contagio de actitudes positivas va a conllevar al desarrollo en sí de la administración pública para poder posteriormente hacer los reclamos de pertinencia. Es decir, por ejemplo, con mayor fuerza y solidez van a ser escuchadas, ¿verdad? Los reclamos de por parte de las autoridades que tienen la decisión en su debido momento, que es la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, porque hay parte de todo, ¿verdad? Acordemos un punto muy esencial dentro del aspecto del derecho administrativo, que es todo lo que la ley no autoriza expresamente, está totalmente prohibido. Entonces, vamos a ingeniarnos realmente dentro de un contexto de imaginación de detención de por medio, si es que esa materialización denominada ley no la tenemos en carácter positiva y efectiva, ¿verdad? Entonces, eso nada más yo quería aportar a la honorable reunión, porque realmente es bastante interesante y más, inclusive histórico, porque a la par que nos da la oportunidad de interactuar entre nosotros, nos da la oportunidad también de ir aprendiendo más. Y, como fin de esta vida, el aprendizaje debe ser continuo y no atenderse a conocer. Eso nada más quería mencionar. Gracias, profe Ángel. Gracias. Bueno, en lo que concierne para lo que venimos tocando en la comunicación dentro de la función pública, es un tema muy importante porque tenemos que analizar la situación real a nivel de, digamos, del sector público. ¿Está bien? Nosotros como servidores públicos necesitamos posicionarnos y, como yo digo, un poco en marketing, necesitamos posicionar la marca. Y hoy día, seguramente por una cuestión mediática, muchas veces el servidor público es atacado y muchas veces acusado inclusive de cosas que posiblemente no lo es o no es así. Entonces,
tenemos que atacar o hacer una contraofensiva en materia comunicacional. O sea, mientras que nosotros más, digamos, comuniquemos, más nosotros busquemos las estrategias para filtrar a nivel de sociedad, más nosotros busquemos establecer vínculos reales con una ciudadanía que sí realmente requiere ese servicio, porque hay que tener en cuenta que también muchos medios de comunicación están siendo manejados y manipulados para que ciertamente se dé un efecto, digamos, un ataque permanente en el sector público específicamente, tildando al servidor público de cualquier cosa, y el servidor público tiene una naturaleza muy diferente. Eso es lo que nosotros tenemos que defender, eso es lo que nosotros como servidores públicos tenemos que demostrar, que no podemos bajo ningún concepto entrar en una comparación permanente con el sector privado. O sea, cualquier cosa nos quieren comparar al sector privado. Esto que lo otro, sector privado. Entonces, hay tanto que conversar entre nosotros, hay tanto que tenemos que saber y conocer, que por medio de estas herramientas vamos a conocer. Siempre cuando se le busca, por eso yo digo que hay que atacar este tema comunicacional y liderazgo, cada uno de nosotros tenemos que empoderarnos de esto, tenemos que tratar de conocer más, tenemos que tratar de manejar la norma, manejar lo que son nuestros derechos y principalmente nuestras obligaciones. Y eso pasa por un conducto comunicacional. Entonces, para seguir nomás y terminar la idea de la comunicación y de saber ciertamente cómo de repente los medios y cómo, por ejemplo, sectores atacan de manera permanente al sector público. Eso ustedes lo saben, todos ustedes lo saben. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como antecedente? Tenemos ataques de manera permanente. Y muchos de ustedes están haciendo el mejor trabajo, están haciendo el sacrificio, están prestando, estoy seguro, el mejor servicio que se le puede dar al ciudadano con los recursos limitados que se tiene. Entonces, entramos todos en una misma bolsa al momento de que se dé una sola situación o diversa, no sé. Automáticamente entramos todos en el paquete y comienza el juzgamiento. Y comienza la parte laboral, comienza la ley, comienza que tenemos que modificar, tenemos que hacer esto. Y manejado. Y siempre, para que se den cuenta, se está obrando o manipulando en contra del servidor público. O sea, por eso nosotros tenemos que informarnos, por eso nosotros tenemos que tratar de hacer todo lo posible de manejar los medios de comunicación e informar a nuestros compañeros, compañeras, tratar de, digamos, establecer un vínculo interesante, porque es muy, a veces, patético la comparación, porque parte mismo de la diferencia que existe entre el derecho público y el derecho privado, ¿sí? Entonces, son cuestiones diferentes. El servicio público es una carrera, digamos, específica que no está bien, digamos, reglamentada. O sea, hay falencias que hay que hacer, por eso ya son de muchos de ustedes, están en los otros cursos que se está haciendo y bueno, se está trabajando en eso. Pero quería llegar nomás a un punto, ¿verdad? En el servicio, quieren, por ejemplo, por decir, un solo ejemplo para que manejen la parte comunicacional, cómo viene y cómo ustedes pueden defender una situación, ¿verdad? De repente, por ejemplo, la estabilidad laboral. Un caso, ¿verdad? Quieren estirarnos a todos a 10 años. Ok, nosotros de repente, muchos de ustedes ya son ya antiguos, capaz no la fe de uno, ¿verdad? Pero quieren igualarnos al sector privado. Ok, puede ser. ¿Por qué no se iguala la jubilación? Por ejemplo, ¿por qué nosotros, sector privado, no nos igualamos al sector, sector público? ¿Por qué no se iguala al sector privado? El aporte jubilatorio, 16% para nosotros, para el obrero, sector privado, 9%. O sea, una diferencia importante, ¿verdad? Estamos hablando de años, estamos hablando de aporte. Y son cuestiones que siempre van a nosotros,
siempre van a querer jugarnos en contra. ¿Por qué? Y porque tenemos que ganarnos esa ciudadanía, que hay que ser sinceros, lo que es por lo menos redes sociales, es impresionante cómo la gente opina sin saber lo que dice. Es impresionante realmente, y en eso es lo que nosotros tenemos que tratar de no caer en eso. Siempre trato de hacer lo posible en transmitir de que debemos informarnos, debemos conocer a fondo, digamos, la cuestión antes de emitir una opinión o antes de hacer un juzgamiento, porque de repente aquí, ¿qué hacemos primero? De repente cualquier medio periodístico dice, hubo un acoso en tal escuela y le crucificamos ya al docente o le crucificamos ya al director, y capaz que no fue así la cuestión, ¿verdad? Capaz que no fue así. Entonces, directamente se le juzga a la persona sin, digamos, tener, y eso por falta de conocimiento a veces, de interiorizarnos y de conocer. Entonces, ahí tenemos un problema comunicacional. Bueno, no sé si pueden ver la presentación, si me confirman. Una pequeña presentación con relación a algunos aspectos que guardan relación al conflicto. ¿Me pueden confirmar si ven la presentación? Sí, se observa, profe. Sí, profesor. Sí, se observa muy bien, profe. Perfecto, gracias. Bueno, como estamos hablando de comunicación, entonces evidentemente cuando estuvimos conversando con los aspectos que estuvo comentando la compañera Silvia, entonces ahora se han dado cuenta de que muchas veces el mensaje no llega de manera adecuada, o de repente tenemos una percepción o interpretamos de manera diferente a lo que verdaderamente se quiso, digamos, transmitir. Bueno, entonces ahí ya se genera un conflicto. El conflicto, ¿por qué se va a generar el conflicto? Las organizaciones están conformadas por personas. Y hablamos en la semana pasada que las personas son los seres más complejos, ¿viste? En el cual muchas veces no sabemos, no sabemos lo que uno piensa, no sabemos cómo está emotivamente, emocionalmente, y ahí tenemos otro problema grave que no se está tomando en cuenta en el ámbito privado, no sabría decir, pero en el ámbito público creo que es casi nula la salud mental. Entonces tenemos muchas dificultades que pueden generarnos conflictos. Entonces, en relación a la salud mental, por ejemplo, ¿qué tipo de tratamiento hay? A veces nosotros decimos, bueno, porque una persona se va al psicólogo o al psiquiatra o lo que sea, no, le jugamos y está loco, o yo estoy loco, por eso ya me voy. No, no, realmente no pasa por ahí. Es muy importante las terapias, es muy importante tratar de que en cada institución, por medio del aspecto comunicacional, también se llegue a, digamos, al, dentro de lo que es el bienestar, digamos, de las personas. Entonces, que se trabaje el componente, por decir, también psicológico, estrés. Hay tantas, digamos, enfermedades que nosotros no estamos dimensionando, no se está teniendo en cuenta, al menos bajo mi percepción, capaz que existen experiencias interesantes. Lo que yo digo no es la regla, no es, digamos, en la generalidad, ¿verdad? Pero sí una percepción mía en relación a, como docente también universitario y también como un servidor público. Entonces yo veo una percepción de que no se está trabajando, digamos, ese componente y que se necesita trabajar ese componente. Entonces todas estas cuestiones pueden generar conflicto. Bueno, entre algunos conceptos que podemos compartir, hablamos de que concepto significa una percepción, digamos, en relación a la divergencia, o sea, la diferencia entre los intereses. Podemos hablar de creencia, podemos hablar de aspiraciones y de satisfacciones, digamos, que se puedan realizar conjuntamente o no, porque el conflicto se genera justamente cuando tenemos una situación de disparidad o tenemos unas diferencias con relación a un interés. Tenemos que tener en cuenta de que el conflicto justamente se genera cuando tenemos
una situación en la cual hay un interés de por medio. Si no existiese un interés de por medio, entonces evidentemente no existiría el conflicto. Hay un interés, digamos, ante una situación determinada, y eso genera, cuando existen intereses encontrados, entonces eso genera una situación entre personas. Entre algunos conceptos, por ejemplo, que podemos también hablar, dice que es una situación de competencia. Hay varios autores que todo este material yo voy a estar compartiendo con ustedes, voy a estar alzando la plataforma y lo van a tener disponible. También a los contactos que ya estoy teniendo con compañeros y compañeras que tienen sus diferentes grupos de WhatsApp, también voy a estar pasando, y ustedes entonces comparten en sus grupos, no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Entonces podemos hablar de que existe una incompatibilidad, en este caso de posición, porque tenemos que tener en cuenta que primero, ¿qué tenemos? Tenemos el interés. Y a partir de ese interés tenemos nuestras posiciones. Entonces, posición A, posición B. Entonces, a partir de ahí se genera un escenario de negociación, que es la siguiente presentación que la compañera Ali le va a estar comentando, ¿sí? Bueno, entonces siempre hay un interés y hay también una posición, ¿sí? Entonces yo soy tajante, no voy a ceder ante tal o cual, digamos, postura. Entonces ahí comienza un proceso de negociación en el cual hay diferentes formas que vamos a ir viendo, que es, por ejemplo, la ideal sería ganar, ganar. O sea, que siempre, digamos, tengamos nuestra posición A, que gane, que salga victorioso, y el B también que salga, digamos, victorioso, que gane algo. Entonces, todo eso también está asociado a la característica o la forma de la persona, también del ser de la persona, porque muchas veces tenemos el comportamiento sumiso de una persona, que eso no es que sea malo, sino que es ya la forma de ser de cada uno. Y esa persona, entonces, ¿qué pasa? Muchos ceden para evitar los conflictos, pero está perdiendo todo. Entonces se da una situación de ganar-perder. O sea, yo no quiero problemas, entonces yo renuncio. No, yo no quiero tener problemas con nadie, y tomas llevar. Entonces, es una posición, digamos, desventajosa en ese sentido, ¿verdad? Entonces, hay categorías de conflictos. Podemos hablar de que existe una aceptación, en la cual las opciones son atractivas. Entonces, el interés de ambos es llenado por la... O sea, tenemos el interés de cada uno. A partir de ahí tenemos la posición de cada uno. Y en base a las posiciones, podemos decir de que se da una situación favorable para ambos. Entonces, hay una aceptación plena. O por medio de una negociación, entonces se llegó a una aceptación plena. Entre otros aspectos que tenemos es aceptación-rechazo, en el cual tenemos una situación donde tenemos una sola opción y no es satisfecha la contraparte. O sea, tenemos generalmente dos posiciones y una de ellas ciertamente coincide o llena sus expectativas en base a su interés, en base a su posición, pero la otra no llena esa expectativa. Entonces se da una figura de aceptación-rechazo. En lo que sería liderazgo organizacional, para ir hilando un poco la idea, es importante que cada uno de ustedes, como grandes líderes de sus instituciones, como forjadores de un proceso que se pueda ir llevando, entonces es importante que ustedes tengan estas herramientas, porque se van a encontrar con diversas posiciones, y a veces, inclusive, no hay muchas respuestas también a veces. Dentro de mi experiencia, al menos en el ámbito sindical, puedo decir de que existen diversos comportamientos de personas que a veces son radicales. Entonces también, pero ese sistema radical no responde a una coherencia. Somos incoherentes. Entonces, esa es una cuestión bastante seria y que nosotros tenemos que desarrollar la coherencia, por sobre todo. ¿Por qué? Porque respondemos, a mí a veces me parece muy simpático, hay referentes, por ejemplo, del ámbito sindical, que es muy evidente que el discurso es que debe responder exclusivamente a los intereses laborales, pero no es así, responde a intereses políticos.
Entonces me causa mucha gracia a veces escuchar a algunas personas cuando nosotros tratamos de trabajar en proyectos de ley, por ejemplo, en el cual, porque un grupo político presenta un proyecto de ley X, entonces ese grupo radical, que evidentemente responde a una corriente política, dice no, nosotros no vamos a estudiar ningún proyecto, no vamos a acompañar absolutamente nada y nada por el estilo. O sea, no. Pero coincidentemente, cuando ese grupo recibe una propuesta, se va a presentar un proyecto de ley y es de tal grupo político. Ah, no, ahí sí. Ahí sí vamos a estudiar, ahí sí puede ser bueno. O sea, nosotros no miramos el contenido del proyecto, solo miramos quién presenta. Entonces, realmente esas son las cosas que uno aprende compartiendo con diversos grupos, en el cual el fanatismo y la radicalización no es favorable al momento de realizar análisis colectivos. O sea, muchas veces se pueden, digamos, tener opiniones sobre diversos comportamientos, etcétera, etcétera. Pero la realidad muchas veces es que nos falta una coherencia suficiente en relación a ciertos aspectos, ¿verdad? Siempre va a ser importante el debate, siempre va a ser importante escucharle a las personas, porque muchas veces no le queremos escuchar a las personas y ahí ya tenemos una actitud negativa. Entonces, es importante escuchar, por más que a veces te dice cosas sin sentido, pero bueno, vos tenés que cumplir como seguidor, si es un seguidor tuyo, tratar de cumplir con esa expectativa y darle ese lugar. Bueno, entonces, tenemos lo que sería aceptación, rechazo, que es lo que le estuve comentando. Después tenemos el rechazo, del cual tenemos una situación ya conflictiva, evidentemente se generó ya el conflicto, pero el conflicto sigue porque no hubo una expectativa o una solución a ese problema. O sea, no hubo un acuerdo. O sea, se hizo durante la mesa de negociación, se avanzó con algunos temas, pero sencillamente no se dio esa posibilidad de una solución. Bueno, tenemos lo que sería también, por ejemplo, algunas fases, como ser el conflicto latente, la iniciación propia del conflicto, la búsqueda del equilibrio de poder, que sí es una herramienta, o sea, es una posición que tiene que tener un punto intermedio. Por eso están, por ejemplo, los que están en el curso de técnica de negociación, que también fue lanzado por el INAP, por la Secretaría de la Función Pública. Entonces, nosotros tenemos aquí, la gente que está en el ámbito del derecho sabe que existe una oficina de mediación, que es una etapa previa a un proceso judicial. O sea, muchas veces se puede dar una situación en la cual, por medio de, digamos, las mesas de negociación, se puede dar una solución efectiva antes de iniciar un proceso judicial. Y así también está lo que serían las propias, el arbitraje también como una opción, en el cual sí ya es diferente, en el sentido de que sí ya se firma un contrato en el cual las partes aceptan o van a aceptar la decisión del árbitro, ¿verdad? Esas son cuestiones que también son opciones, pero ya es de otro ámbito. Estoy comentando nomás así las generalidades de la, digamos, lo que estamos conversando, ¿verdad? Bueno, avanzando un poquitito, hablamos que puede haber una desavenencia, que en este caso podemos hablar de que un conflicto no siempre puede convertirse o puede, digamos, subsanarse en una situación determinada. O sea, son aspectos que vamos teniendo, digamos, el conflicto y un problema, ¿verdad? Que se generan un problema. Usualmente nosotros utilizamos los términos como si fueran la misma cosa. El conflicto, es lo importante diferenciar, que un conflicto no es un problema también, ¿verdad? O sea, se puede generar un problema. Un conflicto es una situación determinada que puede tener una situación, ¿verdad? Una situación, digamos, favorable, etcétera, etcétera. O sea, podemos hablar de la generación, se puede generar, digamos,
más conflictos en ese caso. Bueno, después tenemos lo que sería el conflicto real, que se basa en diferencias bien conocidas. En este caso puede haber una situación determinada por las partes, en el cual siempre hablamos de una posición, digamos, determinada, el interés, por sobre todo, que prima, cada uno en base a su interés, va generando una posición determinada dentro del conflicto. Bueno, estas son las cuestiones generales. Yo le voy a estar compartiendo este material para que podamos ir avanzando en este sentido. No sé si aquí quieren compartir algo para o comentarnos o preguntar algo. Veo que me encanta que estén escribiendo en el chat. También está habilitado el micrófono abierto para que podamos ir compartiendo la experiencia, porque aquí hay una cuestión que en base a la experiencia, digamos, que he tenido en formación, nos va a hacer mejores a todos, que es el compartir la experiencia. Aquí tenemos muchísimas instituciones de todo el país y tenemos realidades diferentes, ¿verdad? Problemáticas diferentes, conflictos diferentes, ¿verdad? Entonces, esto nos va a ayudar, y a medida que nosotros podamos compartir nuestra experiencia, podamos conversar y hacer un equipo de servidores públicos espectaculares, que podamos nosotros ser cada vez mejores por medio de la formación, por medio de la preparación, que justamente para eso el Instituto Nacional de Administración Pública de Paraguay se está preparando, para albergar, para juntarnos, para trabajar en lo que es ser mejores. Y no es solamente eso, que mientras que nosotros sigamos trabajando en esta línea, los propios servidores públicos serán los formadores. Ustedes mismos, por medio de esta capacitación, con el tiempo, irán a sus propias, a sus departamentos, con nuestro apoyo, con el apoyo de la Secretaría de la Función Pública, con el apoyo del Instituto Nacional de Administración Pública, irán ustedes a ser, digamos, facilitadores, van a estar capacitando a sus compañeros, compañeras, y por eso nosotros creemos de que ustedes, al haber elegido este módulo de liderazgo, es porque tienen ese llamado, y seguramente ustedes van a ser forjador de mejores personas. Entonces, a medida que vaya, me encanta todo lo que están comentando. Creo que lo de salud mental, sí. Veo que hay varios chats al respecto. Hablamos de coaching. Bueno, todos nosotros vamos a convertirnos en coaching. De alguna manera vamos a llegar a eso. Vamos a hacer eso. Y vamos a trabajar por un mejor Paraguay. Y evidentemente por tener el mejor servicio público y ser, digamos, que nosotros, el servidor público, el funcionario público, sea diferente. Nosotros tenemos que ser diferentes, nosotros tenemos que lograr una carrera, tenemos que tener una carrera establecida y que no nos comparen más con el sector público, o sea, el sector privado. No nos comparen más, no tienen por qué compararnos. Pues nosotros somos únicos, entonces somos los mejores. Entonces, esa es la mentalidad que ustedes tienen que tener, y vamos a llegar a grandes cosas por medio de la formación, por medio de la preparación y por medio de estas herramientas. Y hoy día una crisis se convirtió en una brillante oportunidad para que podamos estar conectados hoy día a nivel país, todos los departamentos, todas las gobernaciones, municipalidades que se están sumando. Me encanta, estoy muy contento. Bueno, no sé si antes de pasar a lo que sería negociación, tenemos algún aspecto que quieran comentar. Hola, profe. Hola. No sé si me escucha. Yo soy Yolanda, sí. Valdés. Soy de la Intendencia de la República. Mucho gusto. Me encanta escucharles. Y les quiero felicitar, antes que nada, ¿verdad? Felicitar por el excelente nivel que tienen ustedes, los que están siendo nuestros mentores en este momento. Estamos realmente, yo en particular estoy aprendiendo mucho con ustedes.
creo que yo soy la mayor en todo el grupo. Me estaba fijando en las edades, pero creo que yo les gano a toditos. Pero lo que les quería decir de lo que estamos estudiando y en lo que tiene que ver la comunicación y todo eso y el servicio público, yo creo que tendríamos que ver alguna manera, ¿verdad?, de enfocarnos. Lo que dijo la profe Silvia, por ejemplo, cuando hablaba del amor al servicio, ¿verdad? Creo que es fundamental. Pero hay un amor que nos estamos manifestando, que es el amor a nuestro país. Yo creo que ese enfoque tenemos que dar en todo lo que tiene que ver en las capacitaciones, en las formaciones. ¿Por qué? Porque si hay algo que yo aprendí en mi casa desde pequeña, es que cada persona es la institución a la que representa. En este caso, lógicamente la primera institución es la familia. Entonces, si yo, Yolanda, cualquier cosa que yo haga, sea positiva o negativa, se va a estar reflejando lo que es mi familia. Así también, yo, Yolanda, cualquier cosa que haga, va a ser la vicepresidencia la que está hablando. No que uno necesariamente sea el portavoz oficial dentro de la estructura. Pero yo, por ejemplo, en este momento estoy teniendo un concepto altísimo de la gente de la Secretaría de la Función Pública. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo reflejada la función pública y el INAP a través de ustedes que son nuestros mentores. Entonces, ahí está lo fundamental de amar lo que hacemos, saber lo que estamos haciendo y a qué país estamos representando. Todo lo que nosotros hagamos se va a ver reflejado ahora que todo está globalizado y que a través de las redes sociales todos sabemos de qué país está hablando cualquier persona o de qué ciudad. Entonces, cuidar un poco eso en las comunicaciones, en lo que hacemos, en esa comunicación verbal, no verbal, el manejo de conflictos, todo lo que estamos aprendiendo, enfocarnos en que somos el Paraguay, enfocarnos en que somos nuestras instituciones. Y eso es lo que nosotros tenemos que fortalecer, ¿verdad? Ahora con el tema este de la pandemia, realmente esta es una oportunidad de conocernos, de poder hablar, comunicarnos mucho más, finalmente, y ver un poquito, ejemplo, eso que decía con lo que tiene que ver el reflejo de cada institución o de cada ámbito. En Ciudad del Este, todo lo que está sucediendo, probablemente, voy a decir cualquier cifra, probablemente el mayor porcentaje de los ciudadanos de Ciudad del Este hayan cuidado todas las medidas, hayan cumplido todo el protocolo, pero por un grupo de inadaptados, todo se fue al tacho. Entonces, de repente decimos, en Ciudad del Este es así o la gente de Ciudad del Este es asado. Y eso tiene que ver con cada ciudad, con cada localidad. El Paraguay estaba siendo un ejemplo a nivel mundial y entonces de repente por pequeños focos de cosas negativas nos puede afectar a nivel general. Entonces, para cerrar un poquito la idea, profesor, enfocarnos un poco en ese amor al servicio, en ese cuidado de nuestra imagen como institución y como país. Si nosotros le queremos a nuestro país, vamos a hacer bien las cosas. Tenemos un compromiso muy grande como servidores públicos. Y bueno, nada más, ese era mi aporte y felicitarlas nuevamente. Gracias, Yolanda. Gracias, gracias. No sé si hay alguien más para pasar con la compañera Alice. Bueno, vamos a seguir un poquito más con Alice, que nos va a estar hablando de negociación. Antes, para cerrar un poquitito mi ponencia, quería manifestarle, o sea, en base a las respuestas del foro que ustedes tuvieron, amplia participación, muchos dejan, digamos, o sea, dan, digamos, el cambio, o sea, dejan lo que sería el cambio en manos de las autoridades exclusivamente. Va a haber un momento en el cual las autoridades, por más que sean de alguna u otra forma, comportamiento, etcétera, etcétera, no van a poder contra la masa. O sea, nosotros, si cada vez nos focalizamos en un objetivo, eso va a ir
para arriba y va a llegar un momento en el cual se va a estandarizar, digamos, lo que es la calidad, se va a estandarizar lo que es el servicio público. Y yo creo que eso no se va a lograr de manera inmediata, pero sí se puede lograr con un proceso de mejoramiento continuo, que es al cual nosotros queremos llegar. Y vamos a llegar a eso con ayuda de todos ustedes, con ayuda de la focalización de los grupos, por medio de la comunicación que vamos a tener ahora, por medio de todas estas herramientas que nos va a conectar a nivel país, podemos hacer grandes cosas por el servicio público y más por el servidor público. Entonces, con eso quería cerrar mi ponencia y te dejo con Alice para que continúe su... Gracias. Alice, contigo. Sí, estoy acá. Muy buenas tardes a todos. Vamos a pasar rápidamente a negociación. En honor al tiempo y así rapidito, una pequeña introducción. Voy a compartir mi pantalla. Quiero que por favor me dicen si ven. ¿Lo ven todos? Sí, se observa. Profesor. Bueno, genial, genial. Vamos a seguir entonces así unos 10 minutitos cortitos para dar una introducción a lo que es la negociación, que va muy de la mano con lo que ya estuvimos hablando con los profes Silvia y Rodney. Le agradezco mucho a Yolanda sus palabras. Gracias a ella nos sentimos súper halagados y también mucho más desafiantes. Y esto para nosotros realmente es un desafío y con palabras como las de ella estamos más motivados para seguir adelante. Así que, bueno, seguimos, ¿verdad? Hablamos de negociación. ¿Qué es la negociación? Negociamos con nosotros mismos todos los días, desde el momento en que nos levantamos. No solo negociación con otras personas, sino con nosotros mismos. Negociamos desde el momento en el que nos levantamos de nuestras camas para ir a trabajar. Ese momento en el que apagamos la alarma y decimos, bueno, me levanto hoy, debo iniciar mi día laboral o debo iniciar mi día, ¿verdad? Entonces, ahí empieza la negociación. Esa es la primera negociación que tenemos todos los días entre nosotros mismos. El primer negociador soy yo, conmigo otra vez. Entonces, esa es la primera negociación que tenemos todos los días, ¿verdad? Bueno, más allá de eso, y hablando de comunicación, tenemos el concepto de negociación, ¿verdad? Que podemos definirlo como la relación que se establece entre dos o más personas con la idea o con el objetivo de llegar a un acuerdo entre las partes, ¿verdad? ¿Cuáles son las características del negociador? Están esas personas a las que les encanta hacer negocio, como se dice, ¿verdad? Que vos le ves que es súper entusiasta, le gusta negociar, es un gran comunicador porque obviamente para negociar hay que saber comunicarnos, hay que saber expresar con palabras, con acciones y con nuestro propio lenguaje corporal qué es lo que queremos decir, qué queremos transmitir. No es que yo digo una cosa, pero con una expresión facial, una mirada, un gesto, un guiño, un levantamiento de manos, yo digo otra cosa. Entonces, es una característica del negociador saber transmitir el lenguaje corporal a la hora de comunicar o a la hora de vender o negociar, ¿verdad? Lo que quiere hacer o el acuerdo al cual quiere llegar con la otra parte, ¿verdad? El gran negociador también es persuasivo. ¿Qué significa esto? Que él tiene esa habilidad o esa capacidad para poder persuadir o motivarle o actuar sobre la otra persona para poder convencerlo de que acepte el negocio. El negociador también es muy observador, tiene en cuenta todos los detalles. ¿Por qué? Porque él busca un beneficio y busca un beneficio para ambas partes. Es un psicólogo, ¿por qué? Porque estudia también la relación interpersonal, o sea, la relación entre la otra parte con la cual va a negociar. Estudia sus gestos, estudia su lenguaje corporal, porque también lo que nos transmite la otra persona o lo que entiende de lo que le estamos transmitiendo es muy importante para que el negociador llegue a su objetivo. El negociador también es sociable. Es obvio que no queremos nosotros negociar con alguien que es un poco
no es muy amigable, no es muy sociable, no le gusta charlar, obviamente no vas a llegar a un acuerdo con esa persona. Vos necesitas a alguien que sea persuasivo, que hable, que te presente todos los pros y los contras de llegar al acuerdo, que sea respetuoso, que respete tus ideas, que te permita expresar por qué tenés cierto, sos reacio a ciertas cuestiones del negocio o del acuerdo, que sea honesto por sobre todas las cosas, que sea transparente a la hora de presentar su oferta, que sea un profesional, y también el buen negociador detesta la improvisación. O sea que el buen negociador está siempre preparado, está preparado con todos los elementos para llegar a la otra parte y convencerlo de que el acuerdo es justo y es beneficioso para ambos. Es meticuloso, tiene atención por los detalles, al mínimo que sea, el buen negociador tiene esa cualidad. Tenemos estilos de negociación. ¿Cuáles son los estilos de la negociación? La negociación puede ser inmediata. ¿Cómo va a ser inmediata? Cuando llegamos al acuerdo en el instante. Por ejemplo, algún caso sencillo. Nos vamos al supermercado, hay solamente 2 o 3 estacionamientos y hay 3 personas que quieren entrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién tiene prioridad ahí en ese momento? Yo, fulana de tal, puedo hablar con la otra persona y decirle, ¿sabes qué? En el auto me está esperando mi señora con el bebé es pequeño, tenemos que hacer las compras rápidas. ¿Será que, por favor, puedo yo estacionar? Y, no sé, le ofrezco algún beneficio para poder yo utilizar ese estacionamiento y que él, bueno, espere un chiquitito, ¿verdad? Yo de esa manera, llegando a un acuerdo con él, o si encuentro algún estacionamiento más lejano, pero yo quiero estacionar más cerca, entonces le ofrezco a él o trato de negociar con él o llegar a un acuerdo para que él pueda ceder ante lo que yo necesito y ante mi necesidad y que él obviamente no se vea afectado. Y ambos lleguemos a un acuerdo y que sea de forma rápida, ¿verdad? Después están las negociaciones progresivas, que son las negociaciones que se instalan y llevan tiempo, como por ejemplo cuando vamos a hacer un negocio de una empresa, cuando se quiere invertir en algo, cuando queremos crear cosas nuevas, vienen y nos quieren inyectar capitales. Entonces esa es una negociación progresiva que va de a poco, buscamos más inversores, vamos buscando más pros al nuevo negocio que queremos hacer, entre otras cosas, ¿verdad? Serían ya negociaciones grandes y de tipo empresariales, o también negociaciones entre propias instituciones. Nosotros, por ejemplo, en el INAP tenemos acuerdos con universidades, hay también acuerdos interinstitucionales, ¿para qué? Para obtener, por ejemplo, aranceles preferenciales con universidades. Entonces eso sería un acuerdo, casi una negociación progresiva. ¿Por qué? Porque se hace en un tiempo, no es que se hace en un momento nomás. Tiene un tiempo a veces anual, a veces semestral, o sea, lleva el periodo de conseguir el arancel, por ejemplo, por darles un ejemplo. Después tenemos los tipos de negociación. Bueno, tenemos 2 tipos de negociaciones. Unas son las negociaciones competitivas y otras son las negociaciones colaborativas. Obviamente, cuando hablamos de la negociación competitiva, ya sabemos que yo pierdo, él gana, él pierde, yo gano. O sea, no hay una, no hay un concepto de ganar, ganar. En economía, porque yo soy economista, estudiamos un concepto que se llama eficiencia en el sentido de Pareto. Pareto era un economista que hablaba en términos de eficiencia. Él creó un tipo de eficiencia y a esa eficiencia le llamamos eficiencia en el sentido de Pareto. ¿Y qué dice Pareto? Dice Pareto que yo no puedo empeorar o mejorar el bienestar de una persona sin empeorar la otra. Entonces acá es cuando hablamos de negociaciones competitivas. ¿Por qué? Porque estamos en el concepto de perder-ganar. Si yo pierdo algo, él gana algo. Si yo gano algo, necesariamente él tiene que perder algo. Entonces, en este tipo de negociaciones, los participantes son adversarios. El objetivo es únicamente la victoria de cualquiera de los dos. Siempre uno desconfía del otro. ¿Por qué? Porque no hay una correcta información. Se insiste en la posición, hay amenazas y se intenta sacar mayores beneficios. ¿Por qué? Porque el que va a obtener la victoria es obviamente el que tiene mayores beneficios.
Negociaciones colaborativas. Las negociaciones colaborativas, por su parte, son las de ganar-ganar. Gano 50, vos ganas 50, ganamos 100, ambos ganamos 100. Tenemos, muy distinto a lo que decía Pareto, tenemos un óptimo en este caso, en el que decimos que ambos vamos a ganar. Entonces, los participantes de este tipo de negociaciones tienen una relación amistosa, hay como objetivo principal el acuerdo entre ambas partes, hay confianza entre ambos, hay información, hay ofrecimiento y se aceptan las concesiones de llegar a un acuerdo con pros y contras para cada uno. Nadie gana más, nadie pierde más. Ambos acuerdos o ambos llegan al acuerdo de forma colaborativa. Y acá está justamente lo que le estaba mencionando anteriormente, ¿verdad? En competencia, yo gano, tú pierdes. Hay un término de confrontación en todo momento. En las negociaciones colaborativas, ambas ganan. Son las negociaciones, obviamente, ideales, pero generalmente somos un poco egoístas o un poco reacios a pensar en el bienestar de la otra persona. Como decía Yolanda, a veces nos falta un poquitito más de amor en todos los sentidos para pensar siempre en el bienestar de todas las partes. Porque esto es muy importante, pensar no solo en el bienestar de uno, sino en el bienestar de todas las partes. ¿Para qué? Para llegar a los acuerdos, y obviamente eso más adelante va a ir creciendo o mejorando en todos los ámbitos, ¿verdad? Tenemos los tipos de negociaciones. Tenemos dos tipos de negociadores en base al material que estuve mirando, ¿verdad? Y que les comparto ahora. Está el negociador que se enfoca únicamente en los resultados, y está el negociador que se enfoca en las personas. El negociador que se enfoca en los resultados, ¿qué quiere? Que el equipo trabaje y que logre, qué sé yo, si su meta es 10 para el viernes, 10 para el viernes. Tiene una elevada excesiva de autoconfianza, ¿por qué? Porque obviamente también el equipo le permite tener esa autoconfianza. Las relaciones personales a él no le preocupan. Para la persona que es enfocada a los resultados, lo único que le interesa es que se llegue al resultado, no importa cómo, no importa quién es, y no importa de qué manera se haga, sino que se cumpla el resultado que desea. Y obviamente va a utilizar cualquier tipo de estrategia para poder persuadir al equipo, para poder presionar a la gente a que se llegue al objetivo, independientemente del estado personal o situacional de cualquier persona del equipo. En cambio, el negociador que está enfocado en las personas tiene una muy buena relación personal, motiva al equipo, busca que el equipo colabore, juega limpio, presenta todas las informaciones. Y bueno, a veces un pequeño contra para el negociador que es muy enfocado en las personas es que puede ser un poco blando. ¿Y qué pasa cuando somos un poco blandos? A veces no se llega al resultado. Entonces lo ideal en este caso es que el negociador tenga un poco de ambos, que esté enfocado en las personas para conocer a las personas que trabajan en su equipo y que esté también enfocado en los resultados, porque sin el logro de resultados obviamente tampoco va a haber éxito. Entonces, bueno, eso era así de forma cortita. Les cuento que este material va a estar ya disponible en la plataforma en el transcurso de hoy o mañana para que lo puedan ver. También les voy a cargar un material de lectura porque esto es un mero resumen. Entonces, yo dejo el micrófono abierto, si es que tienen algunas dudas, algunas consultas, algo que quieren agregar. Excelente, Alice. ¿Vos terminaste ahí tu presentación? Sí, yo ya terminé acá. Sí. Ah, ya. Bueno, no sé si alguien quiere compartir una impresión en general de los temas. Ahora podemos conversar lo que ustedes quieran en relación a las tareas, foros, dudas, todo lo que ustedes quieran. Estamos prácticamente todos los involucrados conectados con ustedes y estaríamos dándole la asistencia. No sé si alguien quiere compartir, o estamos acá, estamos bien, llegamos hasta aquí, no sé, depende de ustedes. Profesor, sí. Una consulta.
cuando de repente tenemos un inconveniente con la plataforma, algo así, ¿tendríamos algún número donde podríamos llamar para pedir asistencia? Sí, voy a volver a escribir en el chat, el 444, pueden llamar ahí, 484. Ahí les puse en el chat. Y escribir al correo explicando, por ejemplo, si tienen situaciones problemáticas, ya sea por tema de clave de acceso o algo, entonces pueden escribir al correo rvera@sfp.gob.pi. No aparece el número en el chat. ¿No aparece? No. ¿Podría repetir de vuelta? Sí, voy a repetir. Si pueden entonces tomar, porque me sale en privado. 444. Sí. 484. Ese es el directo del INAP. ¿En qué horario, profesor? De 8 a 15. Ya. ¿Y el correo? El correo es rvera. ¿R qué? Rvera. Ah, ya. Ahora apareció. Ahí apareció. Ahí sí. Apareció. Ahí pueden escribir y comentarnos su inconveniente y veremos el mecanismo lo más rápido posible para solucionar el inconveniente. Gracias, y, muy amable. Rodney. Antes de darle la palabra a la compañera, hace un momento escribieron en relación a la gente que está ingresando recién a la plataforma por tema de, digamos, de clave y compañía. Nosotros vamos a ver el mecanismo para recuperar las clases, recuperar las tareas, así que en ese sentido no se preocupen, vamos a ver el mecanismo para facilitar a cada uno de los compañeros o compañeras que tengan esa dificultad con relación a la recuperación de los módulos. Y de ser posible, vamos a ver la estrategia para hacer un encuentro de Zoom, puede ser un encuentro de Zoom general, donde volveremos a repasar, digamos, los contenidos de todo lo que se dio. Eso puede ser una estrategia también en ese sentido para volver a, puede ser dos, vamos a tener dos encuentros de Zoom en una semana y ahí entonces una hacemos como recuperatorio para que podamos estar a tono todos los compañeros y compañeras que no pudieron estar por a ese motivo. Otra consulta, profesor. Cuando completamos la tarea y damos a enviar, después volvemos a recibir notificaciones. ¿Eso se queda así hasta que tenga calificación o cómo es? Sí, así mismo. Ya. Es nada más por la falta de calificación, entonces. Sí, tenemos que darle el check. La compañera, a ver. Bueno, licenciado Rodney. Sí. Yo les agradezco pero infinitamente porque en su momento tuve problemas tuve dificultades con una tarea, ¿verdad? En el cuestionario 2 y puedo decir que en un santiamén me solucionaron el problema, ¿verdad? Porque me respondieron y hoy día tengo la calificación. Bueno, a lo que yo me voy a ir, que decía recién la profe Rosalía Bordón, yo ya completé como agente de cambio. En la fecha era del 22 de julio, me volvió a salir como pendiente, ¿verdad? Anoche miré, le hice el screen, porque yo siempre guardo todos mis archivos las veces que hago así, que tomo clases virtuales, siempre hago el screen y voy guardando mis archivos. Miré y sí, a las 22:43 envié la tarea, pero igual me salió igual esta mañana de que tenía tarea pendiente. Envié en el correo, envié en el correo que, o sea, el mismo correo que me envió, que tengo tarea pendiente, le di por reenviar y me envié los dos archivos. Y le puse, yo ya completé la tarea y este es el documento, está en mi evidencia. Después ya me di cuenta que decía arriba que en ese archivo, o sea, que no te responde nadie, no se detiene, no se termina técnico. Bueno, este es. Por un lado, está el otro contenido que ya envié también, que es el de liderazgo y la comunicación, y me salió otra vez que tengo pendiente. Yo creo que es el sistema, ¿verdad? Al final. Porque yo tengo también, dice que entiende por comunicación efectiva, respondí, después dice,
¿Ves en tu institución, equipo de trabajo, una comunicación efectiva? Comenta sobre tu respuesta, ya sea positiva o negativa, y cuáles serían algunas acciones que sugieres en ese caso. ¿Verdad? Ya respondí todo, pero igual me salió hoy de que tengo, ahora sí que ya tengo dos pendientes, ¿verdad? ¿Y cómo hacen ustedes en ese caso? ¿Cómo? O sea, que van a volver a revisar el sistema, porque es evidente que es el sistema. Así mismo, vamos a revisar otra vez todo, ¿sí? Porque puede ser alguna situación en el sistema. ¿Rone? Sí. Para ayudarle un poquito a la señora Mirta y a todos los que están teniendo ese inconveniente, ustedes manualmente cuando hacen la tarea, hacia la margen derecha de su computador van a ver un cuadrito. Ustedes pueden tildar eso con un check para, de esa manera el sistema va a entender que ustedes ya hicieron la tarea. Entonces, les voy a pedir, por favor, si pueden verificar eso. Y cuando hacen sus tareas, es como cuando nosotros alzamos los materiales que está chequeado, que ya subimos. Entonces, cuando hacen la tarea... Listen, Alice. Yo quise tildar, pero no me permitió. Exactamente, yo también quise tildar, porque viste que nosotros en tecnicatura, yo ya, no, es la primera vez que hago este trabajo, esto de estudiar así, desde el 2000 vengo trabajando con Paraguay Aprende. Y también quise tildar, como dice la profe Rosalía, pero no me daba, ¿no? O sea que vos tildas y no te marca. O sea que ese es el sistema que seguro que le tienen que dar. No te, ahora no. Ahora creo que ya se puede tildar, porque justamente ya estaba probando ayer y ya me tilda las tareas que presenté. Genial, entonces voy a entrar a mirar otra vez ahora. Prueben, por favor. Un ratito. Estamos tengo tratando de... varias. Permiso un rato. Tengo abierto en mi notebook varias pestañas. Y justamente tengo abierto de liderazgo. Yo recién probé para tildar y no me da la opción para tildar. No puedo tildar. Recién probé. Para que pueda. Gracias. Vamos a estar viendo gracias, de otra forma gracias, también. Gracias, Nancy. Gracias a todos. Vamos a estar chequeando, ¿ok? Yo creo que esto es una construcción que vamos a llevar todos juntos. Gracias a los aportes de ustedes y a las observaciones que ustedes nos hagan llegar, nosotros entonces vamos a estar en un proceso de mejoramiento continuo. Así que vamos a estar nosotros día a día, estamos evaluando nuestra plataforma. Ustedes sabrán que existen diversas plataformas, digamos, en materia académica. Y bueno, nosotros tenemos esta y bueno, vamos a estar analizando, digamos, la calidad también de... digamos, de lo que nos presta esta plataforma, y todo nos va a ayudar, digamos, de una u otra manera a ir a un proceso de mejoramiento continuo gracias al aporte de cada uno de ustedes. Permiso, recién volví a probar ahora, mientras usted estaba hablando, profe Rodney, y ahora sí ya me dio la opción de tildar. Genial. Ahora sí ya me dio la opción. Mientras usted estaba hablando, volví a pasar a la página. Y ya me dio la opción. Eso nomás quería compartir este grupo de vuelta. Gracias. Gracias. Aquí, la compañera, pedido, te escuchamos. Un pedido. Disculpe, demasiado tarde ya entré por motivo de cuestiones de trabajo también. Sí, es que hay algunas posibilidades de que el correo pongan en la plataforma del curso, por si no haya entonces en el otro, para que, si es que no podemos alzar en el otro, para que alcemos en el correo. Si es que se puede, hay alguna posibilidad, ¿verdad? Vamos a estar compartiendo voy a estar viendo la posibilidad de publicar un correo que va a ser exclusivamente de liderazgo. Entonces, pero lo ideal es sí o sí, porque cada proceso que ustedes hagan en la plataforma le va a sumar los puntos y va a estar evidenciado su proceso. Entonces, por eso queremos que traten de vincular todo exclusivamente a la plataforma. Pero si existe una necesidad imperiosa, entonces sí vamos a tener para consulta un curso especial de liderazgo. Ok, gracias. Muchas gracias. Para ir cerrando, de igual manera, Rodney. Sí. De igual manera, también les queremos decir a todos que pueden escribir mensajes en la plataforma. Nosotros, dentro del tiempo que nos da, siempre vamos a tratar de responderles a todos. Discúlpenos si no es al instante, pero siempre tratamos de estar en línea conectados y nos llegan al correo también si ustedes escriben en la plataforma un mensajito.
porque de repente no pueden comunicarse, entonces eso también pueden hacer. Pueden escribir, hay un chat o un mensaje, enviarnos en la plataforma que les vamos a responder. No se preocupen por eso si es que tienen dudas y de repente no pueden llegar en línea directa rápido, comunicarse con la gente de línea. También estamos para eso y le vamos a dar también el soporte desde ahí si es que lo están necesitando. Eso también. Se puede habilitar un foro de dudas, preguntas también y agregar en esa parte. Sí, se puede hacer eso. Vamos a estar viendo la estrategia con ustedes para que esto crezca, esto que estamos haciendo. Bueno, si no hay mayores consultas o dudas, vamos a estar siempre conectados. Quería ceder un poquitito la palabra para el cierre al dejar a Roque, que nos va a dar la despedida respectiva. Y bueno, de mi parte, entonces, estamos en contacto. Les deseo un buen fin de semana. Estaremos seguramente compartiendo a partir del lunes, Dios mediante, otros materiales ya del siguiente módulo, entre lunes y martes más tardar. Y seguramente vamos a estar teniendo nuestro encuentro. También lo que vamos a planificar es un encuentro de recuperación que, en el caso personal, me comprometo con ustedes, no hay ningún problema. Y, digamos, podemos conversar o podemos ver los materiales desde la semana 1 a todo lo que de repente podamos en un momento determinado. Yo creo que un repaso general, digamos, y también seguir con la dinámica de los conversatorios que venimos realizando virtuales. Bueno, ¿puedo dejar a Roque? Agüille, más grande, Roney. Agüille, más grande. Gracias a todos por acompañarnos en esta tarde. Hay tres. Tú sí te imba, ore, ven, van a peimeres, ore, en dive. Tú sí te imba, ella ya pogina. Oro ya po, ape penden baena, y nat vive. Y lleva ya a poner tego, voy a decir, allá hubo tipe ya importaba. Tal vez hasta poner tego ahora poco indi baja. Agüillén, mamá. Agüillén debe, voy a dejar. Agüillén.